El acertijo de los hermanos Grimm. Érase una vez el hijo de un rey, a quien entraron deseos de correr mundo, y se partió sin más compañía que la de un fiel criado. Llegó un día a un extenso bosque, y al anochecer, no encontrando ningún albergue, no sabía dónde pasar la noche. Vio entonces a una muchacha que se dirigía a una casita, y al acercarse, se dio cuenta que era joven y hermosa. Dirigióse a ella y le dijo: «Mi buena niña, ¿no nos acogerías por una noche en la casita, a mí y al criado?» «De buen grado lo haría», respondió la muchacha con voz triste. «Pero no os aconsejo. Mejor es que busquéis otro alojamiento». «¿Por qué?», preguntó el príncipe. «Mi madrastra tiene malas tretas y odia a los forasteros», contestó la niña suspirando. Bien se dio cuenta el príncipe de que aquella era la casa de una bruja, pero como no era posible seguir andando a la noche cerrada, y por otra parte no era miedoso, entró. La vieja, que estaba sentada en un sillón junto al fuego, miró a los viajeros con sus ojos rojizos. «Buenas noches», dijo con voz gangosa, que quería ser amable. «Sentaos a descansar». Y sopló los carbones en los que se cocía algo en un puchero. La hija advirtió a los dos hombres que no comiesen ni bebiesen nada, pues la vieja estaba confeccionando brebajes nocivos. Ellos durmieron apaciblemente hasta la madrugada, y cuando se dispusieron a reemprender la ruta, estando ya el príncipe montado en su caballo, dijo la vieja: «Aguarda un momento, que tomarás un trago, como despedida». Mientras entraba a buscar la bebida, el príncipe se alejó a toda prisa, y cuando volvió a salir la bruja con la bebida, solo halló al criado, que se había entretenido arreglando la silla. «Lleva esto a tu señor», le dijo, pero en el mismo momento se rompió la vasija, y el veneno salpicó al caballo. Tan virulento era que el animal se desplomó muerto, como herido por un rayo. El criado echó a correr para dar cuenta a su amo de lo sucedido, pero no queriendo perder la silla, volvió a buscarla. Al llegar junto al cadáver del caballo, encontró que un cuervo lo estaba devorando. «¿Quién sabe si cazaré hoy algo mejor?», se dijo el criado. Mató, pues, el cuervo, y se lo metió en el zurrón. Durante toda la jornada estuvieron errando por el bosque, sin encontrar la salida. Al anochecer dieron con una hospedería y entraron en ella. El criado dio el cuervo al posadero, a fin de que lo guisaran para cenar, pero resultó que había ido a parar a una guarida de ladrones, y ya entrada la noche presentáronse 12 bandidos, que concibieron el propósito de asesinar y robar a los forasteros. Sin embargo, antes de llevarlo a la práctica, se sentaron a la mesa, junto con el posadero y la bruja, y se comieron una sopa hecha con la carne del cuervo. Pero apenas hubieron tomado un par de cucharadas, cayeron todos muertos, pues el cuervo estaba contaminado con el veneno del caballo. Ya no quedó en la casa sino la hija del posadero, que era una buena muchacha, inocente, por completo, de los crímenes de aquellos hombres. Abrió a los forasteros todas las puertas y les mostró los tesoros acumulados, pero el príncipe le dijo que podía quedarse con todo, pues él nada quería de aquello, y siguió su camino con su criado. Después de vagar mucho tiempo, sin rumbo fijo, llegaron a una ciudad donde residía una orgullosa princesa, hija del rey, que había mandado pregonar su decisión de casarse con el hombre que fuera capaz de plantearle un acertijo que ella no supiera descifrar, con la condición de que, si lo adivinaba, el pretendiente sería decapitado. Tenía 3 días de tiempo para resolverlo, pero eran tan inteligente que lo había resuelto antes de aquel plazo. Eran ya 9 los pretendientes que habían sucumbido de aquel modo. Cuando llegó el príncipe y deslumbrado por su belleza, quiso poner en juego su vida. Se presentó a la doncella y le planteó su enigma.
¿Qué es?, le dijo, una cosa que no mató a ninguno y sin embargo mató a 12. En vano, la princesa daba mil y mil vueltas a la cabeza, no acertaba a resolver el acertijo. Consultó su libro de enigmas, pero no encontró nada. Había terminado sus recursos. No sabiendo ya qué hacer, mandó a su doncella que se introdujese de escondidas en el dormitorio del príncipe y se pusiera al acecho, pensando que tal vez hablaría en sueños y revelaría la respuesta del enigma. Pero el criado, que era muy listo, se metió en la cama en vez de su señor, y cuando se acercó la doncella, arrebatándole de un tirón el manto en que venía envuelta, la echó del aposento a palos. A la segunda noche, la princesa envió a su camarera a ver si tenía mejor suerte, pero el criado le quitó también el manto y la echó a palos. Creyó entonces el príncipe que la tercera noche estaría seguro y se acostó en el lecho, pero fue la propia princesa la que acudió, envuelta en una capa de color gris, y se sentó a su lado. Cuando creyó que dormía y soñaba, púsose a hablarle en voz queda, con la esperanza de que respondiera en sueños como muchos hacen, pero él estaba despierto y lo oía todo perfectamente. Preguntó ella: ¿Uno mató a ninguno? ¿Qué es esto? Respondió él: un cuervo que comió de un caballo envenenado y murió a su vez. Siguió ella preguntando: ¿Y mató sin embargo a 12? ¿Qué es esto? Son 12 bandidos que se comieron el cuervo y murieron envenenados. Sabiendo ya lo que quería, la princesa trató de escabullirse, pero el príncipe la sujetó por la capa que ella hubo de abandonar. A la mañana, la hija del rey anunció que había descifrado el enigma y, mandando venir a los 12 jueces, dio la solución ante ellos. Pero el joven solicitó ser escuchado y dijo: durante la noche, la princesa se deslizó hasta mi lecho y me lo preguntó. Sin esto, nunca habría acertado. Dijeron los jueces: danos una prueba. Entonces el criado entró con los 3 mantos, y cuando los jueces vieron el gris que solía llevar la princesa, fallaron la sentencia siguiente: que este manto se borde en oro y plata, será el de vuestra boda.